Parece que las caras de las muñecas son tan lindas. Esas expresiones, la mirada. Se notaban los detalles y la calidad con que las hacían. Está el cabello también, está bien bonito. Lo único que les falta es aseo. Pero no se ven con cosas que no se puedan solucionar. Yo, para asearlos muy bien, hago una mezcla de agua, si se puede agua tibia, con jabón de loza líquido, con un poquito de desengrasante y vinagre. Esa es la mezcla que yo uso. Para que brillen los ojos, también los limpio con vinagre que les mata tanto el hongo y les ayuda a dar brillo. Y pues para que les quite cualquier cosa así que tengan, más que todo para los hongos. Entonces, es muy fácil, es muy fácil. Estas que tienen, por ejemplo, esta tiene el cuerpo de trapo y atrás es de, tiene pilas, que vamos a ver si sí funciona. Toca solamente así, con mucho cuidado, bañarla sin mojarle la parte del cuerpecito. En algunos casos, cuando se pueden quitar las cabezas, yo se las quito para poderlas asear mejor y el cabello mejor. Pero ahí podemos ver que en general están en muy buen estado. ¿Por qué? Porque el cabello aún les brilla. Esa es una de las primeras señales. ¡Chao!